Cuando le ocurre una tragedia, un enano se puede ver impulsado a convertirse en matador. Romperá todos los vínculos con su clan y buscará la muerte persiguiendo y luchando contra bestias monstruosas. Muchos logran hacer realidad su deseo de morir luchando contra unas horribles criaturas. Pero algunos, los que sobreviven, siguen luchando contra bestias aún más poderosas hasta que llegue el día que se encuentren con su destino final. Pero, ¿cuál es el origen de los matadores? El primero de ellos se llamaba Gudrun. Era amigo del rey Skorri Morgrison, ya que se conocían de toda la vida. Skorri le ordenó que escoltase a su hijo Furhil mientras él intentaba infiltrarse en los salones inferiores de Karakungor. Fueron presa de una emboscada de los goblins nocturnos y un enorme troll. Mató a muchos pieles verdes, pero un golpe le dejó inconsciente. Al despertar, siguió los pasos del troll hasta llegar a su guarida, ya que estos pensaban que estaba muerto. Cuando descubrió que el príncipe estaba mutilado, cogió el hacha del príncipe, que era encantada, y rebanó la cabeza del troll de un solo hachazo. El sentimiento de culpa por no cumplir su misión fue tal que supo que nunca podía regresar a Karasakarak, la mayor fortaleza enana, y mirar los ojos del rey. El príncipe de Furhil tenía una barba roja que muchos enanos envidiaban, y como muestra de respeto y dolor que sentía, Gudrun se tiñó el pelo de naranja. Tras eso, vagó por las montañas acabando con los trolls que se encontraban. Desde entonces, todos los enanos incapaces de cumplir un juramento se tiñen el pelo de naranja y cogen su hacha como respeto hacia Gudrun y Furhil. No solo el incumplimiento de un juramento hace que un enano tome la senda de matador. Los enanos más jóvenes suelen coger dicha senda cuando un enano lo rechaza, pues no suelen recuperarse tal golpe. Ser matador obliga a los enanos a buscar la muerte contra los enemigos más poderosos, desde trolls, gigantes, vampiros, etc. Nunca perderé una batalla a propósito, puesto que el honor de los enanos es muy alto, y los que tienen la habilidad marcial más excepcional sobreviven y se maldicen por ello. Los matadores más jóvenes se juntan entre ellos bajo la tutela de un matador más viejo que le enseña la vía del matador. Dependiendo del tipo de monstruo que han matado, se le domina por ese nombre: matadragones, matagigantes, etc. Kazakin, Kazakin, ha!